Hoy se está celebrando 154 años de vida institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Este año ha sido un año muy importante gracias a la gestión del comandante Gonzalo Lostanao Silva, quien le ha dado un dinamismo, ha logrado la modernización de nuestra institución y sobre todo poner en operatividad varias compañías que en provincias estaban algo olvidadas y que ahora ya están completamente operativas. Justamente también este año se han agregado más unidades al cuerpo de bomberos. ¿Esto va a continuar? ¿Qué tal están trabajando esas maquinarias? Sí, gracias al apoyo del gobierno central se han adquirido 70 máquinas modernas que son para combate de incendios y también para rescate. Es multipropósito. Estas 70 máquinas han llegado en forma paulatina y están cubriendo ya las necesidades de las compañías de Lima y Callao, como también de las principales capitales de todo el Perú. También hacer un llamado a aquellas personas que usan el 116, que es el teléfono de emergencias, para hacer llamadas falsas que hacen de que los bomberos tengamos que desplazarnos con máquinas, con personal, ¿no? Y para llamadas falsas. Es un llamado que le haría a aquellas personas indolentes que hacen estas llamadas.